Hola, buen día. En este video les voy a platicar sobre los elementos del proyecto de investigación, es decir, lo que llamamos protocolo de investigación, las partes de la tesis, lo que van a realizar ustedes a lo largo de estos 2 semestres. Empezamos con la portada, es el llenado de la plantilla, la carta de liberación, que básicamente se les entrega hasta el final de octavo semestre, después de revisada la tesis. La dedicatoria y agradecimiento es opcional. El resumen, que son 250 palabras. Las palabras claves. El índice, que es el índice de temas. Y el índice de tablas y figuras. Después viene la introducción, que es básicamente la actividad 2 que tienen ahí en el EDUC. La introducción se compone de estos elementos. Primero la introducción, luego los antecedentes, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, el objeto de estudios, los objetivos, la hipótesis y la justificación. No se preocupen ahorita por cada uno de ellos de manera específica. Lo único que quiero es que sepan qué es lo que va a venir en la tesis. Cuando desarrollemos cada una de estas partes, pues ya me pondré a explicarles más a fondo cómo hacerle y presentarles algunos ejemplos. Después viene el capítulo 1, el marco teórico, que es donde vamos a poner los fundamentos que dan sustento a nuestros trabajos de investigación. Estos fundamentos pues van a variar de acuerdo a la tesis que están haciendo. Después viene la metodología y estos dos puntos, que es el bosquejo y el tipo de investigación, van de cajón para todas las tesis, sin importar el tema. Sin embargo, esto de aquí pudiera variar dependiendo del tipo de investigación que están haciendo, ya sea un trabajo de campo, aplicación de encuesta, desarrollo de sistema o un análisis y diseño. Dependiendo la tesis, va a cambiar la metodología. Esto obviamente lo van a platicar con su asesor. El capítulo 3 y 4 son resultados y conclusiones. Estos se desarrollan en el octavo semestre. Nosotros vamos a llegar hasta aquí, en séptimo semestre. Después la bibliografía y el formato general de la tesis. No se preocupen tanto por el formato general, a veces se entretienen mucho dándole formato al documento, se les va a estar moviendo, le van a estar poniendo, quitando. Ahorita enfóquense en construir la tesis. Ya el formato, si gustan, se lo pueden dar al final cuando ya tienen acomodado el documento. Y la bibliografía sí se les recomienda que la vayan trabajando desde el principio, para que al rato no se les vayan a perder citas, referencias, no saben de dónde sacaron la información y ya se les puede hacer todo más difícil. Es todo por este video. El archivo va a estar ahí en el EDUC para que lo descarguen y puedan consultarlo cuando gusten. Que tengan buen día.